Soy buen pescadito. Miami. Cuidado. En la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en la zona de la Macarena de la ciudad de Valledupar, un habitante de calle recibió una puñalada en el tórax, hecho sucedido en la mañana de hoy jueves. Jason de Jesús Vázquez Montenegro, de 30 años, se encontraba en dicha zona, estaba hablando con otro habitante de calle y en medio de una disputa recibió la herida, quedando tendido en el piso. Al sitio llegaron las patrullas del cuadrante, que de inmediato buscaron al responsable del hecho y auxiliaron al mencionado y lo condujeron al hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue ingresado a la sala de cirugía. Los galenos aseguraron que el afectado tendrá que permanecer varios días en el hospital hasta recuperarse por la profundidad de la herida y le realizaron rayos X. Supuestamente la agresión entre habitantes de la calle fue producida en medio de consumo de sustancias alucinógenas. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.